Buenas tardes, Santa Cruz County Public Media, amigos y familia. Me da muchísimo gusto saludarlos, estar aquí con ustedes semana tras semana en otro programa de Border Connections y de verdad que nos encanta tener nuestro propio estudio. Estamos en Morley Avenue y ya saben que... Lo que hacemos siempre lo hacemos de corazón. Estamos en we Love Nogales broadcasting our community to the world with educational, um, with educational and positive news. So it's our pleasure. And thank you again to all of our allies. Thank you for supporting us. Thank you for being here with us because without you, we wouldn't be able to have an amazing studio in our amazing county providing. Information for all of you. So thank you so much. Remember, we are live in your YouTube um, in YouTube and in in um, Facebook. And then later, yes, uh, later we go to our platforms in Spotify, Roku TV, Amazon Fire, Apple TV. So look for us, follow us, and ask questions. Thank you so much for being with us. And today I have the pleasure. Of having amazing guests with us. Thank you so much for coming to our studio. Tenemos a los representantes de Cira Food Safety. Me encanta tenerlos aquí. Estábamos platicando antes de, de salir um, de salir live con todos ustedes. Todo eso que promueve Cira Food Safety, qué tan importante. Y sé que ahorita vamos a tocar. Todo eso base, sé que viene um, un evento muy grande y de mucha información, pero me encantaría primero presentarle a toda nuestra audiencia que tenemos una audiencia de verdad que nos sigue siempre al día en todas partes del mundo. Entonces, queremos darle las gracias a nuestra audiencia por vernos y darle la bienvenida a Iris Crisantes, Iris un poquito de ti, conocí que eres maestra en microbiología en alimentos y, pues obviamente, eres uh, consultant de Cira, Cira Food Safety. Y también tengo el orgullo de, de que tengamos con nosotros a Rubén León, ingeniero agrónomo de profesión y consultant de Cira Food Safety. Y también desde la Ciudad de México a Brian Estebanés. Ingeniero agrónomo y consultant de Cira Food Safety. Saben, yo no conocía mucho de Cira Food Safety y me encantó todo eso que estábamos hablando detrás antes de comenzar nuestro programa live. Pero me encantaría, Iris, si me quisieras dar una introducción de Cira, todo eso bueno que hacen y qué tan bueno es tener ese conocimiento nosotros sobre, sobre los alimentos y la salud. Y cuando se trabaja con alimentos masivamente, no transportarlos y hacerlos llegar a su lugar donde se van a quedar y los vamos a consumir, que todo eso, todo lo que conlleva. Entonces, uh, bienvenidos. De verdad que es un orgullo tenerlos aquí en nuestro, en nuestro Santa Cruz County Public Media y Iris, adelante. Muchísimas gracias por tenernos aquí esta mañana. La verdad estamos muy contentos de acompañarlos y definitivamente eh, la importancia de, de poder distribuir alimentos seguros para todos los consumidores es algo vital. Nuestra empresa a eso se dedica, a lo que viene siendo la consultoría en certificaciones en inocuidad agroalimentaria. También en, en diferentes, en diversos tipos de, de alimentos de producción mas, masiva y que se venden en su mayoría en mayoreo. Mm. O sea, fábricas, y nosotros los ayudamos a desarrollar todos los parámetros para prevenir una, una contaminación cruzada en los alimentos y que sí. siempre estos alimentos sean seguros para el consumidor, evitando cualquier tipo de falla de contaminación, ya sea física, química o microbiológica. Uh -huh. Entonces estamos muy contentos de estar aquí apoyando gracias. a nuestra comunidad. Estamos basados aquí en Nogales, Arizona. Tenemos oficinas también en México, este, para apoyar también a, a, a la industria mexicana que exporta alimentos a los Estados Unidos. Wow, muchísimas gracias y gracias por por toda esa uh, explicación, ¿no? Que a veces a veces, pues, nos sentamos solamente a comer tan a gusto en diferentes lugares y siempre, siempre en las escuelas como, como maestras que, que hemos ido les, les tratamos de enseñar a nuestros niños, ¿no? De dónde viene la comida, pero al final es todo ese trayecto que lleva la comida para llegarse a un lugar y de allí servirla en un ambiente seguro, ¿no? Entonces, um, Rubén, platícame un poquito. De, de sí de todo eso que conlleva transportar transportar alimentos y toda esa obligación ¿no? que, de, que deben de cumplir todas esas normas y cómo sira puede ayudarles en todo ese trayecto hasta que lleguen al plato con nosotros una comida a un lugar grande hacia una persona en específico de nada, primero que nada, muy buenos días. Eh, gracias al equipo de Willow Nogales por, por esta atenta invitación. Pues lo dijiste muy bien, manes. Entonces, yo creo que <laughs> bienvenida, a Cira, porque lo explicaste tú muy bien. Eh, es muy, muy importante desde el, desde, el, desde el campo a la mesa, como lo explicaste. El sí. plato, nos sentamos muchas veces, vamos a un, a, un, a un centro comercial, el ama de casa escoge sus tomates, sus pepinos, sus verduras pero no, o, nos comemos, o nos vamos muy cómodamente, muy tranquilamente sí. a un restaurante, ya sea una fonda o un restaurante sí. cinco estrellas, uh -huh. y no sabemos la complejidad que hay detrás de un plato de tomates, uh -huh. o un plato de pepinos, o una, sí. una ensalada. no Entonces, hemos oído casos muy recientes de contaminación microbiológica por bacterias. Uh -huh. Entonces, lo que hace CIRA... Somos como los guardianes de los alimentos, uh -huh. donde te llevamos de la mano tanto al agricultor, al transportista, al distribuidor y también al que procesa el alimento a que usted cumpla con los regulamentos que le pide tanto el gobierno como la iniciativa privada para que puedan ser seguros uh -huh. los alimentos. Uh -huh. Eso es lo que hace uh -huh. Cira, te llevamos de la mano a que cumpla con lo que requerimientos de cierto país, puede ser Japón, Estados Unidos, Canadá y obviamente Bien. el mismo Estados Unidos y obviamente las regulaciones que de su país emergen, como puede ser México, Centroamérica o cualquier otro lugar. no sí. Tenemos presencia en México, eh, estamos basados, somos una empresa aquí orgullosamente locales. Sí, muchas gracias ¿no? por eso. De Sam. aquí y de aquí hemos crecido a diferentes lugares, actualmente sí. trabajamos en Florida, en Texas. En San Diego, en varios estados de, de, de Arizona uh -huh. y California, Sacramento. Wow. Y pues, pues muy orgullosos de, de, de estar aquí, una empresa ¿Sí? local con ya cosa más de 10 años en la industria, 12 años uh -huh. en la industria. Eh, y en México estamos basados en San Luis Potosí, en Sinaloa. Y de ahí, desde ahí trabajamos desde Yucatán hasta las Baja Californias, ¿no? ¡Wow! Muchas gracias. Y tenemos desde la Ciudad de México, señoras y señores, uh, también a Brian. Brian uh, con conocimiento también mucho de, de, de todo esto de Food Safety, de lo que conlleva. Entonces, es... Un, un gran equipo. Brian, uh, platícame qué haces desde la Ciudad de México aquí en, en Arizona y te damos la bienvenida a todo tu público. Nuestro. Siempre decimos de verdad que Santa Cruz County tenemos. Excelentes personas, excelentes líderes y trabajadores, y muchas gracias por, por unirte a, a el condado de Santa Cruz con tu trabajo y tu conocimiento. Así que platícame un poquito de ti y lo que haces con tu trabajo de Cira Food Safety. Perfecto, no muchas gracias por recibirnos. Este um, yo tengo actualmente ya casi cuatro años trabajando para CIRA. Okay. Este, si no mal recuerdo, en noviembre, diciembre por ahí, eh, ya cuatro años. Aquí en Nogales tengo dos años y medio casi como te comentaba hace rato. Eh, estudié agronomía, la verdad en, en, en esa cuestión, como comentaba con el Inge Rubén y con Iris, pues realmente no, no se hablan esos temas a veces en las escuelas, ¿no? De, no. Del food safety, de tanto microbiología, pero eh, yo conocí al Inge Rubén en, en, en Culiacán, uh -huh. eh, yo estuve en un laboratorio de alimentos, haciendo prácticas y pues ahí fue donde nos empezamos a conocer, ¿no? A tomar ese rumbo de de la inocuidad alimentaria, del food safety. Uh -huh. este, ha sido un gran reto, la verdad, ha sido un gran reto el, el aprender. Sí. Digo, tengo da, dos grandes mentores y el, el lidiar con, con todos esos temas de que a veces la gente no te cree, que esto no, no importa y eso. Sí, porque no lo vemos, ¿verdad? Exactamente. Muchas veces. O sea, es, es ese es el problema, pero um, realmente aquí en, en este país que me ha a, adoptado, eh, es muy diferente a, a, a donde vengo yo, ¿no? Uh -huh. Digo, de todos modos, eh, problemas hay en todos lados, pero sí aquí es más, más estricto. Eh, y ha sido un gran reto para mí el, el aprender, ¿no? El aprender a enseñarles, porque ese es nuestro trabajo, es explicarles cómo hacer las cosas. Sí. Pero, como quien dice, no, para poder en, en, enseñar hay que primero saber hacerlo. Exacto. Entonces, eh, ha sido un, un, una, eh, digo, un gran ejemplo, ha sido algo muy bueno estar aquí en Nogales, aprender, enseñar, conocer mucha gente, porque pues ya sí. andamos en los carros de ahí, de, de, de decir ahí, ahí va Rubén, ahí va Brian, ahí va ahí, ahí, <laughs> sí, ahí, sí. Ahí, ahí nos ven por allá, por acá, no ha sido muy padre, ya, ya, ya ni cómo escondernos, dicen sí. por ahí. <risa> <Pero> <risa> y ahora les preguntan, los paran y les preguntan, ¿y hey, cómo puedo hacer eso? <risa> <risa> sí, no no, está... <laughs> y otra, ya aquí el ingeniero, ya muy próximamente le vamos a poner el sello aquí ya, We love Rio Rico, el condado de Santa Cruz. Me gusta, me Tiene gusta. muchos fanseses, eh, Aquí el hombre soltero, ah, Lo podemos seguir, agrónomo. En las redes sociales. Sí, sí no, redes el alumno está superando al maestro y con creces. Nos da mucho gusto también porque sí en la empresa lo que hacemos es desarrollar a nuestro personal uh -huh. y aquí tenemos un caso y lo pues, seguimos, ¿no? Uh -huh. Muchas gracias por, por toda esa explicación y me encanta el, el equipo, el liderazgo y todo eso que conlleva a, a enseñar, ¿no? A enseñar a, a... Tengo entendido y ustedes explíquenme un poquito, pero estamos, aparte de que vivimos en la misma frontera, mm -hmm. tenemos mucho uh, agricultor de que transfieren. Las produce son lo que tenemos aquí en nuestro, en nuestro condado de Santa Cruz. Entonces, sé que viene un evento de, donde ustedes y grandes maestros, por lo que tengo entendido, de food safety, de, de cómo cuidar la comida, cómo cuidarnos, obviamente, nosotros al, al consumirla. Um, ¿por, ¿Por qué pensaron en, en, traer una, en, en traer una plática tan importante como es food safety? Aquí a nuestra frontera. ¿Cómo ven ustedes el transporte de Nogales, Sonora, hacia Nogales, Arizona, hacia nuestro condado? Que lo que vemos, por ejemplo nosotros, um, o oh, vamos a decir yo, que a lo mejor no tengo tanto ese conocimiento de todas esas productos que tenemos alrededor de nosotros, la importancia que es de tenerlas aquí mismo para recibir todas esos, esa comida, esas frutas, esos vegetales. Y de qué manera estamos previendo que lo que nos transportan es algo seguro para llevarlo al mundo completo. Entonces, Totalmente. ¿qué labor toma CIRA Food Safety en todo esto? y platíquenme del evento tan importante que, que van a tener en, en noviembre primero, y de ahí seguimos platicando quién puede ir, cómo podemos ir, porque qué tan importante toda, toda esta información que nos van a presentar. Así es, mira, la frontera aquí este, de Nogales es una frontera muy importante en términos de, de productos, lo que viene siendo producto en fresco. Uh -huh. Es la frontera que más paquetes cruza de México a los Estados Unidos en, en, en paquetaje. Okay. En lo que viene siendo uh, lo monetario, ¿quién genera más dinero? ¿Qué frontera genera más dinero en el tema eh, agroalimentario? Sería Macalen. Okay. Pero más que nada porque ellos se dedican más a las, a los, a las especialidades, a los berries, aguacates, productos mm. que son, si pudiéramos decir, un poquito más, más caros. Okay. ¿no? Este acá con, el, acá con nosotros en, en, en Nogales es no nomás Hortalizas, frutas, verduras, granos procesados, gran, congelados, sal. mariscos. Tenemos una gran variedad de alimentos que entran a nuestra frontera. Mm. Nosotros ya tenemos aproximadamente seis años haciendo el evento de prevention. Uh -huh. ¿Por qué lo llamamos prevention? Porque tratamos de englobar con una palabra el tema de la prevención. La prevención que nos permite que ese alimento. Es, no se vaya a contaminar, como lo decía um, antes. Uh -huh. Y estos eventos, ¿de qué se tratan? Es básicamente entrenamientos para que darles conocimiento a nuestra comunidad y sobre todo este, conozcan también las estrategias que vienen a futuro en cuestión de certificaciones, en cuestión de los mercados que están pidiendo para que estén preparados y puedan vender esos alimentos con más facilidad y, y sobre todo ya tener los protocolos establecidos para que no haya ningún problema para distribuir esos alimentos okay. entonces prevention básicamente eso es, es es, es una convención que vamos a hacer en donde se van a dar diferentes tipos de pláticas okay. este, enfocadas todos a lo ag agroalimentario. Viene este, el organismo de certificación Primus Auditing Operations, que en su mayoría es quien nos audita aquí para nosotros lograr esa certificación. Y ellos también, como dueños del esquema, que sería eh, la compañía Azul, trabajan en conjunto con Primus para venir a ofrecernos... Capacitaciones directas de cuáles son las tendencias de mercados que vienen, las tendencias en certificaciones, los diferentes cambios que vienen y, sobre todo, informar, informar, informar Exacto. a nuestra comunidad. Darles esos, ese poder, esa, esa, esa fuerza a Nogales para poder seguir siendo los líderes, no nomás en paquetaje, sino en, los, en estas certificaciones. Uh -huh. Yo creo que me atrevo a decir que la certificación HACCP. Aquí en frontera es, yo creo que la, la certificación en, en el personal eh, de inocuidad, yo creo que que más que más miembros tiene. Uh -huh. Este, nos hemos dedicado año con año a preparar a más este food safety managers para tener esos ojos previ previendo los posibles riesgos de contaminación en, en los alimentos. Wow, and thank you for that information. It is because I think it's very crucial, right, to get to know um, As a business, um, as a produce, you know, bringing, bringing all the grains, the fruits, the vegetables, about all the certifications the the employees must have, um, and then at the same time, you know, obviously to keep a healthy and safety area where they can proudly say, you know, uh, we we transport and we deliver with all of our. Requirements. So, how important it is to to have all that information um, open for everyone. So, Cira Food Safety will have um, the event on November first. That's right. So, can everyone go? Like, for example, my my program is called Border Connections, right? I I always believe on the importance of making connections and getting to know people and inviting them to. To other different places where people can start connecting, and then from there it's when when we start growing, right? So, can everyone go? Who will be our, your target audience? Who can we invite? Well, um, first of all, I would say the people who are involved in food safety, in the warehouses here, who handled okay. all the fresh produce. But everybody can attend. Okay. Everybody that it's interested to know all this important stuff. It's invited awesome. to come and and, and and be in prevention. Prevention, yes. as the word says, we're trying to prevent any contamination in any in any way. If it's a restaurant, if it's a warehouse, awesome. if it's a kitchen who um, is doing food making food for 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 let's say um, schools mm -hmm. or any other way. They're more than welcome to be here. Yes, yeah. Awesome. Yeah. ¿Cómo platícame dónde va a ser el evento y cómo pudiéramos conseguir tickets? ¿Dónde los adquirimos? ¿Dónde los seguimos para tomar toda esa información, invitar como les, como les comento, hacer esas conexiones, dejar invitar a, a todas las personas. Tenemos muchos entrepreneurs también en nuestro condado, personas que, que día a día quieren saber de food safety también porque quieren poner su propio restaurante, quieren conocer personas que les puedan también comprar directamente, aprender directamente de las certificaciones. Entonces, pienso que sería una información fenomenal estar en, en su lugar en noviembre primero aprendiendo de, de todo lo que conlleva acerca de food safety. ¿no? Así es, va a ser en, el, en Río Rico, Arizona, okay. en el warehouse de Ligeral Produce, okay. que, que está, está por, más o menos. Allá. Está por calle Cristina. Este, y y sí, sí nosotros invitamos a toda la comunidad que tenga interés en este tipo de, de, de temas, en, en asistir, en prepararse, en fortalecerse, sí. porque en, entre más nos educamos, más nos fortalecemos y sobre todo más prevenimos. Posibles posibilidades de, de crearte un problema por no haberte educado lo suficiente en el tema que, de, que son los alimentos, ¿no? Claro, claro. Y qué importante, ¿verdad? También aprender esa información hasta cualquier persona que le interesa, que a lo mejor todavía no tiene... Produce o no tiene ese restaurante, pero qué importante sería ir y aprender un poquito de, de food safety y eso que ustedes van a transmitir nosotros como conocedores, dejárselo saber a las otras personas y a la misma vez es crear un ambiente de seguridad en alimentos en nuestro mismo condado y en el mundo entero donde ustedes sirven también, pero. De esa manera mantener a nuestras familias saludables, a nuestros niños saludables, a nuestras escuelas saludables, porque como lo mencionan también, obviamente todo eso se va... Se lleva a una escuela, ahí cocinan y nuestros niños lo reciben o nosotros cómodamente nos vamos tan a gusto y comemos tan rico en algún restaurante como comparte a Rubén y Brian, ya sea de cinco estrellas o ya sea en lugares tan ricos de, de nuestros vendedores locales. Pero entonces, tener ese conocimiento, pienso que si uno lo sabe, se va pasando la información y creamos lo que queremos por medio de Willow Nogales, lo que queremos por medio de Santa Cruz County Public Media, tener un, un lugar seguro, tener un lugar saludable y pasar esta información educativa y positiva al mundo completo. Así que um, algo más que me quieran compartir sobre CIRA Food Safety. Yo estoy fascinada aprendiendo de todo y yo sé que, por ejemplo, uno... Como mamá, con los niños, también residentes de nuestra área, hay mucha agricultura. Yo me encanta, me encanta sembrar, me encanta sembrar frutas, vegetales. Sí, entonces, qué tan importante estábamos platicando. Cira puede ayudar también con certificaciones orgánicas en nuestro lugar, en nuestro condado, y estar certificados orgánicamente. Por uh, U.S. Foods, por, por todas esas certificaciones que se necesitan. Que yo sé que ustedes son los maestros, así que no voy, a, no voy a decir cuáles otras porque no me las sé. Pero platíquenme, por favor. Mira, te voy a decir algo que acabas de decir. ¿Eres madre? Sí. Sira, yo tengo dos niñas. Ajá. Soy Iris, Ajá. Okay. Rubén y Alexia. ¡Guau! Wow. Okay. ¡Mira qué bien lo aprendimos! Entonces, eh, por eso, es, un, es una empresa que surge de una manera familiar, eh, en el cual la protección de los alimentos viene de esa área, ¿no? O sea, proteger a los alimentos, eh, por ahí surge, ¿no? Por eso se llama CIRA. Uh -huh. eh, número uno, aparte de CIRA, eh, es muy importante. Aquí la comunidad este, se está trabajando arduamente en generar, precisamente Willow Nogales, Edgardo, su equipo, ustedes mismos, en generar nuevas maneras de atraer negocios como lo que está pasando aquí en la Morley. Uh -huh. Lo toco porque? porque el produce, el sector del produce, uh -huh. es lo que, eh, me atrevo a decir sin, sin temor a equivocarme, es lo que más genera dinero eh, e impuestos a la ciudad. Uh -huh. Entonces, eh, nosotros, ¿verdad? orgullosamente, somos una empresa aquí local, local, eh, donde atendemos a la comunidad local. Uh -huh. ¿okay? eh, eso también nos permite que el servicio, el famoso customer service que le damos uh -huh. a nuestros clientes, literalmente, como se dice luego, es un 24-7, uh -huh. porque tenemos todo un equipo, este es el equipo que ahorita ven ustedes, pero detrás sí, de nosotros bien. contamos con todo un equipo, tanto en México. Eh, comentábamos fuera de cámaras que tenemos convenios con la Texas AM, sí. tenemos convenios con la Universidad de Guadalajara, tenemos convenios con, con, sí, con el CIAT, que es un centro de investigaciones, es un referente uh -huh. en México y en lo cual, como dijo Brian, los mentores, nuestros mentores han sido estos doctores, el doctor Miguel Ángel también, que él ha participado <coughs> muy, muy continuamente aquí en México, es alguien que ya ya no lo piden nuestros uh -huh. clientes que venga, él es un, uh -huh. es un referente tanto en México, eh, él fue los pioneros con más de 30 años en el mundo del food safety. Uh -huh. Entonces, detrás de CIRA hay todo un grupo multidisciplinario uh -huh. que, que nos vemos que eso, eso se los pasamos a nuestros clientes. Entonces, eh, ese, es, ese es básicamente también lo que hacemos, mucho hacemos también desde el campo. O sea, no nomás nos quedamos en la bodega, en el warehouse, trabajamos mm. mucho en campos, en Hermosillo, en Caborca, en Baja California, en el Estado de México, en San Luis Potosí, mm. en Jalisco, donde empieza desde que siembran, desde ¿Sí? la siembra, eh, desde la siembra, la cosecha, el empaque, el transporte <laughs> y lo que es un centro de distribución, que es lo que ven aquí, lo que le llamamos nosotros el el produce o las tomateras, le ¿Sí? dicen, no, no, ahí vamos en las tomateras. <laughs> ¿No? Entonces ahí es, ¿no? Eh, como bien lo dijo Iris, también desde el punto de vista de la importancia del produce, eh, eh, se, más o menos que ya está por entrar más o menos unos 15, 20 días, más o menos empiezan a cruzar hasta de 1000 hasta 1500 trailers diarios. Imagínense eso, lo que el generador de, de divisas, de recursos para Estados Unidos, con país y como frontera la mano de obra que genera localmente. Uh -huh. ¿no? Entonces nosotros trabajamos muy, muy localmente para que usted cumpla con todos esos requerimientos. Yeah. Eh, el Prevention es un evento que, que lo iniciamos originalmente, no voy a decir, no voy a meter el gol, pero un hotel <laughs> de aquí en la localidad donde éramos, creo que 30 gentes. Luego nos mudamos a... Eh, en el Pima Community College. Okay. Y también subimos, Cochise. creo, en el Cochise Community College. Luego éramos como 50. Luego en la Fresh Produce Association. Y fue, hemos ido mudando y hoy lo vamos a hacer en, en un warehouse. Porque en una bodega, pues ahora sí que nos vamos a meter en las entrañas Exacto. de un centro de distribución. Exacto. Y ahí va a ser el evento donde estamos estimando, eh, pues, mucho más gente va a asistir. Eh, ahorita nos va a hablar o Iris o el ingeniero Brian un poquito también. Los ponentes que vienen son de primerísima calidad. Eh, le digo que a veces me siento como representante de artistas porque les digo, aprovechen. O sea, aprovechen, porque estos eventos solo los vas a tener en Exacto. eventos como en, en Atlanta, en el PMA que acaba de sí. pasar, en el Fruit Attraction, en, en, en Europa, donde son eventos eh, que solo estos personajes ahí se presentan. Entonces, estos los tenemos aquí a la comunidad localmente. El costo, 199 dólares eh, el ticket, como dijiste, o la entrada, eh, en un ambiente, la verdad, de, como dicen aquí en Estados Unidos, muy friendly, muy amigable, donde usted va a poder preguntar, va a poder cuestionarlos en el, en el buen sentido de todas estas regulaciones, todos estos cambios, vienen ponientes de Santa María, California, vienen ponientes de Guadalajara, entonces, pues, a la hora sí que aprovechen, aprovechen wow. estos eventos. Que muy pocas veces uh -huh. se ven aquí localmente y nos hemos dado la tarea de, de traerlos aquí. Uh -huh. eh, y en la comunidad de, de su hogar, no tienen que gastar sí. en avión, en hotel. Y uh -huh. aparte que de una u otra manera, CIRA está contribuyendo a que ingrese dinero a la comunidad, porque si mal no recuerdo de los Asistentes de, o de los ponentes, ya van como 15 o 20 habitaciones que se rentan aquí localmente. Al wow. final van a comer en algún lado, restaurante. Entonces, Exacto. pues de una de otra manera, pues ponemos un granito. Un granito de arena, me encanta, me ¿No? encanta lo que están haciendo. Y muchas gracias. Es verdad, porque ahí mismo en Río Rico. Estamos, vivimos en, en, entre, en, en el condado de Santa Cruz. No hacemos tanto uh, de viaje de los lugares, solamente 15, 20 minutos localmente. Um, y nos están trayendo uh, también el turismo de personas que van a viajar para venir aquí a Sira Food Safety uh, Prevention. Um, este noviembre primero, todas las personas pueden ser invitadas, todas las personas que queramos ir a conectar, aprender. Vamos a estar en un produce hablando, conectando, haciendo networking con personas que nos van a ayudar a caminar si, si tenemos alguna idea o algo que queramos desarrollar en el en Food Safety. Y ayudarnos a, a tener todos esos re, um, certificados que se necesitan y aprender del transporte mundialmente, ¿no? de, de frutas, de vegetales, de granos. Entonces, realmente, muchísimas gracias por traernos toda esta información, este turismo, estas personas, ¿sí? De, de alto conocimiento aquí a nuestro condado de Santa Cruz. Brian, platícame de alguna de las personas que sepas. Que van a venir a platicar, y a lo mejor alguno de los temas que los invitados que van a estar en Sira en Food Safety okay. están esperando, porque a lo mejor es un tema que es de mucha información, o ¿no? como decimos aquí en los Estados Unidos, no, que es un hot topic, que estas personas vienen, viajan solamente para escuchar de, de esa persona, de ese ponente. Sí. Sí, mira que ha, ha sido, pues yo conozco eh, al, al dueño del de, de organismo de certificación solamente uh -huh. por llamada y, y una videollamada que tuvimos hace uh, muy, mucho tiempo. ¿no? Uh -huh. y, y, y es bueno que ellos vengan eh, para que también la, las personas responsables de, de, de su programa de Food Safety, uh -huh. incluso los dueños o gerentes de bodegas, pues vean la cara de quien quién, quién los, los, los está apoyando o auditando en ese caso, claro. ¿no? Este, y como, como mencionaba el Inge Rubén, es que cuestionen la buena forma de que, hey, porque muchas veces cada auditor que viene dicen, es que ¿por qué este auditor me marcó tal cosa, luego uh -huh. es que cada quien tiene un criterio. Digo, bueno, ahí va a venir el representante de ellos, pregúntele a él. Directamente, Exactamente, exacto. ¿no? Sí. Sí, eh, uno de ellos es, es él, el, el, el Javier Soyoso, es, uh -huh. el, es el, el, el um, dueño de Primus Auditing Operations. Eh, viene él también en, en cuestión a hablar también del Primus GFS, la versión, ahorita estamos con la versión 3.2, Primus GFS es con el esquema que, nos, que las, la, la, la mayoría o todas las bodegas de aquí de Nogal están certificados, uh -huh. una que otra, algunas excluyéndolo ¿no? por temas de que hay otras certificaciones también. Uh -huh. eh, esa norma va, va cambiando, va cambiando, ahorita estamos en la versión 3.2 que es a la que a mí me tocó cuando recién entré aquí a CIRA uh -huh. y va entrando la versión 3.2, ahorita vienen los cambios de la versión 4, o sea, realmente, que yo sepa, ahorita no hay, ni no, digo, no es por, por uh -huh. decir otra cosa, pero no hay quien les vaya a hablar de la versión 4 ahorita, wow. más que, que pues, va a venir esta persona que este, nos va a dar una explicación de los cambios uh -huh. que se vienen. Sí. Como todo, todo cambia claro. bajo las regulaciones que hay, sí. por problemas que surgen de contaminación, los recientes que han, han pasado uh -huh. en alimentos, que claro. um, hay mucho, ¿no? Eh, igual con la norma orgánica, como mencionaba aquí Iris y Rubén. En cuestión de que ya es una ley, ya no es de que si quiero lo hago, sino ya es de que tienes que hacerlo. Sí, exacto. Eh, ¿qué, más, ¿Qué más puedo comentar? Es, son temas que nosotros como tal eh, eh, son muy importantes. Sí. O sea, son muy importantes sí. de, de, de tomar la verdad para que así pueda ir el, 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 el que desde, como quien dice el ingeniero Rubén, desde el que barre hasta el dueño. ¿no? Super. Eso hemos tratado ahorita eh, nosotros de que, que vaya desde el que va más abajo hasta el, para que aprendan sí, porque al final sí. de cuentas nadie está <laughs> exento de, de poder aprender día a día nunca se deja de aprender no exacto. realmente muchas veces digo a, a, a vemos o hay gente que dice no yo yo, yo ya lo sé todo uh -huh. no realmente no sí. entonces quedan invitados eh, a ese evento 1 de noviembre con mucho gusto los vamos a recibir y gracias gracias por esa evolución no también de exacto aprender día a día y que todos podamos ser invitados, porque no sabemos si a lo mejor algún día alguno de esas otras personas que a lo mejor no están haciendo ahorita el trabajo de administración, pero de repente tienen un Produce después aquí mismo en nuestra área, y ustedes están altamente certificados para caminarlos con todas esas necesidades que conlleva. Entonces, no, no quiero que se me vaya a pasar. Nada en absoluto. Platíquenme de sus redes sociales, donde pudiéramos, y yo sé que Edgardo los va a poner en la pantalla también. Uh, déjenme saber dónde pudiéramos um, contactarlos, para qué pudiéramos contactarlos. Um, y recordarnos, recordarnos que noviembre primero, por 199 dólares, vamos a poder hacer un networking, es todo el día. ¿Tengo entendido? Ustedes, platíquenme. muy importante. Eh, eh. Hemos, hemos creado no nomás en, nuestros, en nuestras capacitaciones. Contamos de hecho con un training center que también un día de mañana eh, los invitamos a Willow claro, Nogales gracias. para que conozcan nuestro, <coughs> nuestro nicho, nuestra casita. Qué bien. Algo que hemos creado ahí. Y ahorita les voy a platicar ir a dónde voy, que no nomás es en sí el evento. Okay. Eh, tenemos muchas cosas tras bambalinas que la gente que va y que asiste a nuestros sí, eventos. Ya nos ha exigido también y que va más allá del evento, Super. como que eres. La tipita, el, el, el hecho de nosotros compartir información este, crucial, no nomás por, por certificación, sino por ley, como decía Brian, en el 2011 entró la ley de la modernización de los alimentos en vigor uh -huh. y el año pasado el, el, em, empezó lo que viene siendo la norma orgánica ya a ser una ley. Este, uh -huh. Muchas personas estaban distribuyendo alimentos y no conocían obviamente nada de esto, era algo nuevo para ellos. Sí. Se creó este trai Training Center este, por parte de CIRA en donde mes con mes nosotros apoyamos con entrenamiento a toda la comunidad de Produce, no nomás Gracias. en clases, clases de microbiología, clases este, desde muestreos este, ambientales para, para análisis microbiológicos. Uh -huh todo lo que conlleva eh, el, la certificación y la prevención de, de la contaminación del alimento. Este, estas, eh, est estos eventos que hemos tenido, pudiéramos decir que cada año se entrenan más de 300 a 500 personas dentro de la industria aquí del Produce en Nogales este, en, en estos temas que son tan importantes okay. para nuestra comunidad. Si gustan asistir, volviendo, nos pueden encontrar en Facebook, bajo CIRA Food Safety, también en Instagram. Tenemos nuestra página web, www.cirafs.com. Y, pues, en Google, volviendo, nomás nos hacen search ahí, CIRA Food Safety, ahí salimos. Muy bien. Y estamos a la orden para todos ustedes, no nomás para la comunidad, para cualquier persona que tenga alguna pregunta, uh -huh. con mucho gusto se puede dirigir a nosotros. Muchísimas gracias. Uh, ¿Algo más que quisieran comentar? Y sí, lo que sí. yo quería agregar en, en, en el sentido de ir es, es de qué es lo que van a ver. No nomás van a ir a ver unos speakers. Uh -huh. eh, la gente está acostumbrada, va a ver, o sea, qué uh -huh. va a eh, obtener ahí usted. De entrada lo vamos a reír con un muy buen rico café. Mm. Un café, desayunito, okay, okay. Eh, van a haber varias sorpresas, no les puedo decir ahorita mucho, okay. eh, va a haber una comida, o sea, tienen comida también ahí, Muy bien. Eh, va a haber una pequeña, un, una es primera vez que lanzamos esto, va a haber una pequeña expo también. Ah, bueno. Entonces, es todo eso lo que engloba. Eh, queremos mucho el... el, el el que se relacionen entre ellos, entre los vendedores, entre los del food safety, entre las empresas que vienen, vienen empresas de Yuma, viene un laboratorio muy importante, viene el director de ese laboratorio. Entonces, van a ten, va a haber una expo ahí donde van a poder interactuar con, con, con todos. Entonces, no nomás es el ir. Y voy a pagar y voy a estar escuchando, no, va a poder usted desayunar Uy. a gusto, va a poderse comer, están cordialmente invitados Gracias. si quieren ir a comer, Desde, entonces también hay dos, tres detalles, souvenirs que van a tener, entonces es todo, las pláticas, aunque van a ser dictadas en español, uh -huh. todos los ponentes son bilingües. Usted puede preguntar en inglés si gusta. Uh -huh. Las pláticas eh, se le van a entregar en, en un formato y se les van a mandar en correo electrónico. Si usted la quiere en inglés, se le mandan en inglés. Si la quiere en español, se le van a... Toda esa información que ahí se genere se les va a proporcionar. Se van a quedar ustedes con uh -huh. ella. Y lo más importante, que yo he recibido llamadas de México y que me han dicho... Cómo puede ser posible que me vas a hablar de la versión 4.0? Pues sí si me, como dijo el ingeniero Brian, pues sí si me atrevo a decir que que Nogales en todos Estados Unidos y si me puedo traer que en el mundo aquí van a hablar por primera vez de la versión 4.0. De cuenta que van a wow. sacar el no voy a hablar el de nuevo, marcas, pero sí, el teléfono el nuevo, ese, sí, el... ese teléfono que traes ahí en la mano, sí, sí, pues sí, bueno, sí, sí. la verdad es es, wow. es un orgullo que aquí se va a dar el el banderazo de sí, esa claro. nueva versión. Entonces, hay mucha expectativa, mucha pregunta. Digo, vamos a preguntarle ahí a, sí. a ellos que nos digan, ¿no? Entonces, viene Josie Quevedo. Josie Quevedo es una experta en el mundo del orgánico. Una dama, una colega uh -huh. eh, muy preparada en el mundo de la agricultura y de muy los guay. esquemas orgánicos. Ella viene de Santa María, California. Viene Javier Soyoso, él viene también de California, viene otra persona de Guadalajara, de este, que nos va a hablar precisamente de la versión 4.0, donde vamos a develar ahí la, la placa ahí de, la, wow. de la 4 a ver qué pasa. Entonces, es no nomás el evento, sino va a poder estar interactuar con vendedores, estamos invitando a vendedores, eh, managers de Food Safety, gerentes, Vienen, va, van a asistir varios CEOs de empresas de produce. Porque como son temas tan delicados y de, de mucho detalle, muchos también de los CEOs, de empresas locales, pues quieren escuchar a la hora que ellos tomen una decisión uh -huh. eh, con este tipo de esquemas y a la hora que vayan a vender. Porque al ser ley, uh -huh. usted de empresa ya se puede someter a temas legales, okay. entonces yo como owner de un product mm -hmm. pues quiero saber a qué me voy a tener, a qué Exacto. me voy a tener, Exacto. entonces ahí usted todo eso ahí lo van a poder ver y platicarlos uno a uno, va a poderse tomar un café con el Exacto. con el CEO de Primus Exacto. o con cualquiera de los compañeros que vaya a hablar, mm -hmm. es también el networking. I ¿no? love it. Yeah. Iris, Rubén en Brian, thank you so much for you guys uh, as as you're sharing all this information with our community i'm thinking you know this is amazing what an amazing opportunity for our county for our community to be exposed with amazing um, amazing speakers about food safety about prevention about how to take care of um, a better a better place a better better families healthier families uh, with all this food transportation and serving um, I know you, Cira Food Safety. It's helping big brands to to um, through through serving foods to different areas, to different restaurants, to different areas in the whole world. So thank you for giving us our county the opportunity to have all this tourism, all these speakers. Thank you for thinking about you know let's put something together. In our own county, because we know you could have done it anywhere else, right? So thank you for bringing our speakers here. It's November first, one ninety-nine. It's per ticket with amazing speakers. But not only with speakers, we can sit down, talk, connect, eat, drink coffee with amazing speakers, CEOs, um, owners of produce, and just make those connections, which are very, very important for all of us so uh, please uh, buy your tickets in CIRA food safety they have a Facebook page web page um, send them a message if you send us a message through we love nogales we will also redirect to all of you um, so thank you so much for all that you're doing for our community and then to the world I I keep looking at at your banner and seeing you know the hands together the people together showing you know because at the end it all starts in the field Field, right when we're bringing that food all the way to our table serving families serving kids ser serving moms uh, babies so thank you for all the work that goes behind a uh, food safety all this um, walking along with all these CEOs to have to have just healthy food on our plate so thank you for for coming to our studio Me encantaría que vinieran a hacer updates cada vez que puedan de food safety. Esta es su casa. Después planeamos hasta un uh, algo algunos tips, pero aquí está su casa en Willow Nogales, Santa Cruz County Public Media. Cualquier idea que quisieran traer conocimiento para las escuelas, conocimiento para los restaurantes Um, esta es su plataforma, por favor um, continúen viniendo. Muchísimas gracias por la invitación. No dejen de ir a Cira Food Safety este noviembre primero. De verdad que yo estoy encantada, ya me quiero apuntar <laughs> para ir a conocer. Así que muchísimas gracias. Nos despedimos. Si no tienen algo más que, que compartir con nuestra audiencia, no dejen de participar, de asistir. Eh, hagamos de Nogales. Una frontera fuerte y robusta en estos temas. Exacto. Llegamos a tener un problema de, de, de inocuidad, de food safety, y afecta toda la industria, todos. a tal grado que no van a poder cruzar unos tomates o unos pepinos en toda la industria. Entonces, hacemos, hemos hecho, hemos ido trabajando todos estos años en traerles este tipo de eventos, estos grandes eventos, donde hay gente, cosa curiosa, ¿no? Me preguntan. A nogales van a ir ellos, sí. Entonces también estamos poniendo un granito de arena y estamos poniendo a nogales en el mapa Muy bien, de los alimentos. ¿no? Exacto. Muchísimas yeah. gracias. Sí. Thank you so much for yeah. for that. Thank you very much for all of our allies again. Uh, thank you for watching us. Uh, thank you to our audience. Thank you to our allies. Without you, all this information that we share. Um, From our community to the world, sharing uh, positive and educational news, it's not possible without you. So, thank you. Thank you so much to everyone. Please check, go check out our, their pages, um, send us a message. We are here for all of you. Thank you for another uh, Border Connections program, and we will see you guys next week. Nos vemos pronto y hasta luego. Muchas gracias. Gracias.